Qué maravilla, qué maravilla. Qué lindo sería tener la posibilidad de poder charlar con él unos minutos, ¿no? ¿Nos atenderá el teléfono si lo llamamos? Vos lo deseás. Seguro. Lo que decías, Coco, se hace realidad. Creo que sí, pero no sé. ¿Eh? Lo que vos decías se hace realidad en este canal. Es más, nos está mirando. ¿En serio? Sí. No. Sí. ¿Pero podemos hablar con él? No. Obvio. ¿Ricardo? Bienvenido, Ricardo Alarcón, a Desayunos Informales. ¡Bravo! ¡Buen día! Nos cortó. Hola, hola. Hola. Ahora sí, ¿cómo estás, Ricardo? Tenía poco audio. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien acá. Realmente sorprendido. No, el teléfono no. No para de sonar. Ah, sí, sí, la verdad, tengo un desborde impresionante. Qué lindo, pero es un desborde, como vos lo decías ayer, ¿no? Sí. De alegría, de felicidad, después de lo que te tocó vivir un año antes y tener esta posibilidad, ¿no? Sí, sí, yo creo que tenés que analizar muchas cosas, ¿no? Digo, más allá de eso, lo primero que yo quisiera expresar es la alegría como uruguayo de ver que la televisión nacional pueda hacer una producción de estas características. Yo les cuento que cuando me llamaron para invitarme a integrar en este programa, más allá de la sorpresa y pensar yo que estaba loco y que no podía aceptarlo, me mandaron un adelanto de lo que era la producción en el exterior. Y después que viví lo que se hizo acá en Uruguay, el nivel de calidad realmente de aquí es fantástico, excelente. Y piensen, muchachos, que ustedes trabajan en la televisión, pero gente como yo que claro. Lo que somos solamente televidentes y que no hemos vivido esto, para nosotros es todo nuevo y permanentemente nos protegieron, nos cuidaron, nos mimaron, nos arroparon y nos hicieron sentir artistas. Ricardo, ¿y cómo lo vio tu familia, tus nietos? Bueno, esto fue increíble. Yo vengo con un tema de hace tiempo, ¿no? Desde que empieza todo esto, porque tenemos 14 nietos, 10 que tienen menos de 10 años, y entonces permanentemente me decían, abuelo, ¿vos sos Rino? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Estuvimos con mi señora en un encuentro, increíblemente ayer al mediodía, un ratito, ¿no? Chiquito en el colegio y bueno, estaban todos los niños y otros abuelos y vinieron dos o tres gurisitos y me decían, vos sos Rino. Digo, yo soy Rino, ¿de qué es eso? Sí, sí, el pata delgado dijo que el Rino era Ricardo Alarcón. Divino. Claro, qué lindo. Imagínate el orgullo con el que fueron hoy al colegio esos nietos. Claro, mirá, me empezaron a escribir mis hijos. Porque los amigos los están llamando por teléfono. Ahora, Ricardo, ¿había metido por lo menos karaoke alguna vez? Porque más allá de que Gonzalo Moreira hace magia y hace cantar a gente que no está habituada a cantar, cantaste bien. Sí, muy bien. Bueno, te voy a explicar una cosa. Vos, nos conocemos hace muchos años. Es verdad. Y tenía un susto de novela. Digo, ay, qué papelón que voy a hacer, me quiero morir. No, Gonzalo es un cra, la verdad, Gonzalo un tipo también con una calidez increíble. Hacía muchos años que no nos veíamos y fue un encuentro muy lindo con él. Y después, bueno, ustedes lo vieron ahí en el backstage, ¿no? Hizo malabares conmigo. Y bueno, salí del paso. Ricardo, recién nos decías que cuando te llamaron pensaste, qué locura, estoy loco. ¿Qué te hizo decidirte de ser parte? De decir, me voy a animar. Y bueno, saber que uno está de paso por acá y que en definitiva lo que no hagas no lo vas a hacer nunca más. Entonces, hay que romper permanentemente todos los días con algunos conceptos que tenemos muy arraigados, ¿no? La culpa, el miedo y la vergüenza.
yo trato de hacer ese trabajo permanentemente de poder cortar con la culpa, el miedo y la vergüenza, y realmente no lo puedes hacer, ¿no? Lo combatís, pero no lo podés hacer. Pero bueno, es un ejercicio permanente. Y con mi señora discutimos un poco el tema. Y bueno, dale para adelante, ya estás más allá del bien y el mal. Ricardo, empieza la gira ahora, me imagino, ¿no? Bueno, estoy preparando el lanzamiento del próximo disco. Claro, qué lindo. Qué bárbaro. Totalmente. ¿Cómo te llamaban, te iban a buscar, te dejaban la camioneta? Contanos un poco todo ese proceso. Bueno, fue algo increíble, ¿no? Porque, bueno, recibimos las instrucciones, había ahí un lugar que donde estaba, nos explicaban donde estaba un vehículo, una camioneta grande, negra, vidrios negros, y teníamos que ir, tenía un candado en la puerta, y teníamos que abrir el candado y entrar. Y claro, la gente pasaba por la calle y nos veía a nosotros, mi mujer y a mí, que me acompañó para hacer ayudarme en todo este tema. Y nosotros estábamos con un candado, una camioneta, tratando de entrar. Algunos se acercó y nos dijo, ustedes van a estar mucho rato acá estacionados porque yo necesito, quería cargar algo en la casa. Claro. Y bueno, nosotros nos vamos un ratito. Claro, y tu señora también tenía el traje de no me hables. Claro. Ella me acompañó en esta aventura porque, a ver... Tuviste que blanquear, Ricardo, si no iba a pensar cualquier cosa. Tu mujer. Pero por supuesto, te das cuenta. Donde no podía mentir era ahí. Pero además, en determinado momento estábamos, no me acuerdo si no de Gonzalo, en donde, y uno de mis hijos nos llamó por teléfono, ¿no? Y tenés que contestar y responder en ese momento para salir del paso. Bueno, entrábamos en la camioneta, cerrábamos en la puerta, todos vidrios negros, y ahí a cambiarse y a ponerse el equipo y el casco para... Y después llamar por teléfono, mandar un WhatsApp para que viniera el conductor, y también mandarle otro WhatsApp y decirle a la producción, por favor, decía el conductor que prende el aire acondicionado, que tenemos un calor que no morimos. No podíamos hablar. Claro, no se puede hablar. Es maravilloso. Ahora, Ricardo, ¿qué pasó con el cumpleaños de tu ahijada? Contá esa anécdota. Ah, eso fue increíble. Resulta que la madre de mi ahijada cumplía años. Y hubo que suspender el cumpleaños porque un familiar de ellos agarró COVID. Y entonces me llama y me dice, padrino, ¿sabes que tenemos que suspender el cumpleaños? Era un cumpleaños sorpresa. Tenemos que suspender el cumpleaños de mamá. ¿Qué pasó? Me cuenta la anécdota y me dice, lo vamos a hacer el jueves. No, el jueves no, por favor. Y entonces digo, cualquier día menos el jueves. Claro. Y entonces, bueno. Y quedó allí, ¿no? Y al rato recibo un mensaje de WhatsApp. Padrino, perdóname, ¿vos sos masón? Porque yo digo, no sé, los masones creo que en algún momento se reunirían los jueves, ¿no? Claro. No lo sé. Mirá lo que nos enteramos. Y claro, porque le sorprendió que yo le dijera los jueves, no. Claro, qué maravilla. Es toda una experiencia increíble, te cambia la vida, pero te la cambia con sonrisa, ¿viste? Claro. Te la cambia con alegría y tenés experiencias muy lindas. Estábamos en el supermercado y de pronto mi mujer se da cuenta porque siente lo mismo que yo. Había pasado una chica y le grita a la otra, ahí está Rino. Sos consciente hoy, Ricardo, que si vas al súper, vas a dar una vuelta, va a ser un día complicado, ¿no? Sí, es así. Me río mucho, la gente es muy cariñosa. Claro. La gente es muy cariñosa. Es que te quiere mucho la gente. Bueno, la verdad que recibo esas muestras de cariño que yo agradezco profundamente. Y bueno, ese es el Uruguay que tenemos que tener, ¿no? El Uruguay de la sonrisa, de la solidaridad, de la nueva onda, de la buena onda. Y ese que por el que tenemos todos que luchar.
Sin duda que sí. Totalmente. Ricardo, un placer, y felicitaciones y gracias por regalarnos una sonrisa. Y este aplauso para vos, Ricardo. Gracias, muchachos, los quiero mucho. Gracias por la nota. Y bueno, y les voy a decir algo, no se pierdan los nuevos programas de La Máscara, que está buenísimo ese programa. Un abrazo, Ricardo. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande, un abrazo grande. Saludos a la familia. Gracias, gracias, muchachos. Un gran abrazo.